¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Alberto Ábrego y esta es la primera emisión para este ciclo escolar de Jugando en Español. Un programa dedicado a que los alumnos jugando recuerden, afiancen, practiquen sobre las preguntas acerca de la asignatura de español o habilidad verbal para el próximo proceso con PEMS que ya se acerca. Es más, estamos en plena época de preregistro. ¿Ya se preregistraron muchachos? No, todavía no. Bueno, ya estamos muy cerca, recuerden que hay que pre-registrarse, entregar las hojas a sus maestros de formación cívica y ética en los diversos planteles, pero hoy nuestro tema es español. Vamos a recordar, permíteme por favor, Polet, ellos tienen una tarjetita que previamente rayaron con ocho espacios, yo voy a decir una pregunta tipo Comipems con cuatro posibilidades de respuesta ellos van a colocar la letra mayúscula de la respuesta que consideran correcta y una estrellita mágica de, perdón mágicamente irá apareciendo sobre la cabeza de las personas que hayan acertado vamos a conocer a nuestros concursantes se encuentra de aquel lado ángel. ángel cómo estás bien, gracias, bien también emocionado de tenerlos por aquí en este primer programa son los padrinos así que se van a tener que mochar con algo ¿eh? de este lado? Polet, ¿asustada o qué pasó? Nerviosa. Ajá. ¿Nerviosa? Eso déjamelo a mí. Este, que tenemos aquí a la cámara enfrente y lo van a ver en todas las escuelas. Así que ustedes nos van a servir de repaso, ¿eh? ¿Acá? Derek. Derek, ¿cómo estás? Bien. Como que con más ánimos. Sí. ¿Estudiaste? <risa> <risa> ya lo pensó. Bueno, sabemos que. Si están aquí es porque tienen buen promedio, en, al menos en español y en lo que es habilidad verbal. Entonces, a lo mejor no necesites estudiar, van, van a hacer cosas, pues sí de la asignatura, pero no específicamente del tercer grado. Recuerden que se ven temas que hemos visto a través de toda nuestra educación básica. ¿Y de qué lado? Alondra. ¿Alondra, tú cómo estás? Bien. No te pregunto si estudiaste porque te me vas a pasmar así como Derek. Bueno, muchachos, para que se motiven, porque sé que les gusta la asignatura de español, ¿verdad? Sí, bueno, que no les quedaba de otra. La persona que tenga el mayor número de aciertos va a tener un regalo, y un regalo de primera. Fíjense que esto se llama Vidas Exageradas de José Manuel Fajardo. Este libro nos lo proporciona la Secretaría de la Cultura de la Ciudad de México, que lo podemos encontrar como arroba Brigada Cultural, en YouTube para leer Libertad y dentro de Facebook Brigada para leer en Libertad. Es un libro muy interesante, fíjense que... Como los trabajos que hacemos muchas veces en la escuela, aquí como que se vinculan diversas asignaturas. Dice así, hace años que descubrí que son las vidas de los otros las que merecen ser contadas. Y solo a través de ellas he podido llegar a comprender algo de la mía. Aquí están reunidas 21 vidas ajenas dignas de ser recordadas. Vidas memorables por lo que tuvieron de terribles, de crueles, de hermosas, de exageradas. Son 18 retratos de personajes históricos y tres de personajes de ficción, porque las ficciones forman parte de nuestra realidad. 21 expresiones de la condición humana, desde el heroísmo al crimen, desde el idealismo a la dictadura, de los instintos animales, desde la codicia al altruismo. 21 pedazos de memoria que, de alguna manera, nos dan claves para mejor entender el presente. Porque hoy es ayer. ¿Qué les parece? Bueno, pues muy buen libro. Bueno, aquí hay una cosa bien interesante. Como ellos se llevan bien y están en la misma escuela, pues supongo que la persona que se lo gane, pues después se los puede prestar a los otros tres y a mí. No, y a mí. Sí, porque tampoco lo he leído, Vidas Exageradas, José Manuel Fajardo. Pues aquí un motivo más. ¿Preparados? Sí. ¿Sí? Muy bien. Pues dice la primera pregunta. Recuerden que es español. Pregunta tipo comi PEMS. Se llama así a lo que generalmente se efectúa entre dos personas y, y permite obtener datos específicos sobre un tema. Se efectúa entre dos personas y permite obtener datos específicos sobre un tema. Inciso A, debate. Inciso B, polémica. Inciso C, entrevista. Inciso D, discusión. ¿Pueden contestar? Tenemos a Paulette con inciso C, Ángel con inciso A, sí. Alondra con inciso C y Derek sigue pensando. <laughs> C, A, C, A, mí se pusieron de acuerdo aquí. Bueno. bueno, pues efectivamente se efectúa generalmente, no siempre, generalmente entre dos personas y permite obtener datos específicos sobre un tema. Y estamos hablando de la entrevista, inciso C. Quiere decir que las dos señoritas, pues ustedes verán que está apareciendo la estrellita sobre sus cabezas. A propósito, Paulette, que fuiste la primera en contestar. ¿Para qué escuela vas, ya sabes? Fuerte, porque tenemos el micro ahí que te tiene que escuchar. Voy a poner la preparatoria a nueve. La UNAM, una puma, qué bien. Ya tienes idea de los... ¿Puntajes que te pide? 111 aciertos. 111 aciertos, 111 de 128. Sé que sí puedes, confiamos en que sí puedes, tienes el talento, tienes la capacidad. Ahora esperemos que los nervios no nos ganen, ¿verdad? Pero seguramente. Y el promedio también. ¿Por qué a la prepa 9? ¿Qué quieres estudiar? Derecho y psicología. Derecho y psicología. Ya voy a tener quien me defienda y me entienda. Bueno, eso espero. Vamos por la pregunta número 2. ¿Cuál es el nombre que se le aplica al esquema básico de la comunicación humana? Inciso A, circuito del habla. Inciso B, charla. Inciso C, conferencia. Inciso D, conversación. ¿Pueden contestar? A para Paulette, D para Alondra, D para Ángel y D para... Para Derek. No te pedí tu inicial, hombre, era una, una letra. Bueno, el nombre del esquema básico, recuerden que platicábamos, ya lo habíamos platicado, de que hay un circuito, la comunicación está en constante movimiento, va bien, entonces es el inciso A, circuito del habla, Polet, segunda estrellita. Esperemos que estén viendo aquí a Polet estrellada, pero ahora vamos a platicar con Alondra. ¿Para qué escuela vas? ¿Para cuál? CETIS. ¿Qué quieres estudiar? Gastronomía. ¡Ay! Ya voy a tener quien me defienda, quien me entiende y quien me cocine. Uh -huh. Bien consentido que va a estar, ¿verdad? ¿eh? Este, ¿Tienes buen sazón? Sí. No, pues habrá que probar. ¿Qué se te da más? ¿Los postres? ¿Los platillos? Los Híjole, ya me cayó mejor. <laughs> bueno, OK. Pues, ¿cuántos aciertos pide el CETIS? Creo que 90, 80. 80 y algo 90. Ok, bueno, hay que checarlo, no hay que confiarnos, pero seguramente pues, estaremos por ahí viendo en el CETIS y probando los deliciosos postres que seguramente harás. Vamos por la pregunta número 3. Y dice así, es una confrontación entre varias personas que tienen diferentes opiniones sobre un asunto determinado y las exponen ordenadamente con el apoyo de un moderador. Inciso A, riña. Inciso B, disputa. Inciso C, conspiración. Inciso D, debate. Híjole, ni lo pensaron. Bueno, casualmente creo que acaban de pasar por el tema, ¿verdad? Efectivamente, ¿cuál es? Debate. debate. Cada quien va a defender su punto de vista. ¿Qué es lo importante ahí, muchachos? Y aparte, ¿cómo defiende su opinión? Argumentos. Con argumentos. Muy bien. Bueno, Ángel, ¿qué hablas de la opinión de cada uno? ¿Para qué escuela vas? Yo para la prepa 7. Prepa 7. Otro Puma, ¿por qué a la prepa? ¿Qué quieres estudiar? Yo estoy en de medicina. Bueno, a mí me conviene las dos va, para que me asesore para los viajes y además que me atienda cuando me enferme. Ya estoy aquí armando mi equipo de profesionales, todos egresados de secundarias técnicas, claro. Oye, ¿cuántos aciertos pide la prepa? 102. 102 aciertos. Bueno, 102 de 128 y ya estás preparado. Muy bien. Bueno, pues tenemos cuatro palomitas en esta ocasión, pero Polet claramente sigue a la cabeza. Con tres estrellas. ¿Qué se siente estar estrellada? <risa> <risa> sí. Bueno, vamos por la pregunta número cuatro. ¿Es el sistema de señales verbales propio de una comunidad, de un grupo, de un individuo, etcétera? Inciso A, código. Inciso B, medio. Inciso C, lengua. Inciso de voz. Ok. Es el sistema de señales verbales propio de una comunidad, de un grupo, de un individuo, etc. Inciso A, código, inciso B, medio, inciso C, lengua, inciso D, voz. Qué barbaridad. Ya, ya se siente un orgulloso. Cuatro aciertos. Esos no son aciertos, ¿verdad? Cuatro certezas de que estaba bien contestado. Inciso C es lengua. Tenemos cuatro estrellitas en las cabezas de los alumnos. Bueno, una en la cabeza de cada uno de ellos. Pero tú sí llegas a tu cuarta estrella. Es momento de platicar con Derek. Derek, ¿para qué escuela vamos? Prepadores. Puros Pumas. Aquí bueno tenemos a Londra que va a estar en el CETIS. C CETIS bueno, ¿Cómo no? Tú decrétalo y vas a ver que sí no sé es seguro. No sé cuál es la mascota del CETI, fíjate que estoy yo reprobado, voy a tener que averiguar. Pero tengo tres pumas. ¿Por qué a la prepa? Porque salgo cerca de mi casa. ¡Qué barbaridad! La flojera. ¿Pero qué quieres estudiar? Eh, medicina. Medicina también. Sí. ¿En qué te vas a especializar? ¿Geriatría sería bueno para mí? No. <laughs> ¿No? ¿Qué quieres estudiar? Eh, no estoy muy seguro, pero por ahora puede que sea neurocirugía. Bueno, está bien, se siente uno más protegido. ¿Tú para qué rama de la medicina ibas? Yo voy por la general. ¿Medicina general? Bueno, médico general y especialista. ¿Qué más puede uno? Quien me cocine, quien me defienda. Muy bien, vamos por la pregunta número 5. Forma de expresión que permanece a través del tiempo. Ojo, permanece a través del tiempo. Sin importar la distancia física entre el emisor y el receptor. Inciso A, lengua hablada. Inciso B, lengua escrita. Inciso C, lenguaje oral. Inciso D, lenguaje corporal. B, C, D. Y pensando. C. Sí. Bueno, fíjense que por ahí hice una trampa, ¿eh? Por aquí este, mis asesores de producción me están diciendo que hice trampa, porque les marqué permanece a través del tiempo. Dicen por ahí que las palabras se las lleva el viento, pero si las escribo, no. Lengua escrita, y es inciso B, quiere decir que alondra alcanza a polet. En aciertos, tenemos aquí un empate entre las. No pongas tacho, hombre, se ve feo. Puras palomitas. Coraz, ándale, un corazoncito. Bueno, pues tenemos cuatro aciertos: Alondra, cuatro aciertos: polet dos aciertos: Derek y dos aciertos: Ángel. Recuerden, está aquí ya interesante la cosa entre las dos damas: que vidas exageradas. Y no es pleonasmo. ¿eh? ¿Es hipérbole? ¿Qué es? ¿Exageración? Sí, es hipérbole, ¿no? Hibérbole. Hipérbole, ah, bueno. Vamos a ver. Una fácil o una difícil, ok, difícil. Oh, <laughs> que la Pregunta número 6. ¿Es el contenido que va dirigido del emisor al receptor? Es el contenido que va dirigido del emisor al receptor. Inciso A, código. Inciso B. Lenguaje, inciso C. Mensaje, inciso D. Medio. Tenemos D con Alondra, C con Derek, B con Paulette y B con Ángel. El contenido que va dirigido del emisor al receptor, pues obviamente es el. Mensaje. ¿Quieres? Ya está, festejó. ¡Mir qué bien! Tenemos tres aciertos para Derek, sin embargo, siguen las mujeres peligrosamente a la cabeza. Ángel, te nos estás quedando aguas. Estamos jugando, pero nos sirve de repaso porque en el examen, pues ustedes van a tener que leer solitos, ¿eh? no, no va a haber ahí nadie que les esté diciendo. Última pregunta, a menos que se mantenga el empate. Última pregunta, a menos que se mantenga el empate. O si se equivocan y nos vamos por el triple empate, vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Listos? Miren que hay un libro muy padre en juego: Vidas Exageradas, de José Manuel Fajardo. Se encarga de la difusión de conocimientos verdaderos y comprobables, por lo general estrechamente relacionados con funciones educativas. Inciso A: Texto literario. Inciso B. Texto científico, inciso C, texto publicitario, inciso D, texto periodístico. Tenemos A con Alondra, B con Derek, B con Poulet y B con Ángel. Y efectivamente, difusión de conocimientos verdaderos y comprobables. Recuerden que la función de la ciencia es verificar y comprobar. Quiere decir que los que pusieron inciso B tienen una palomita en el papel y una estrellita sobre la cabeza y fue triple acierto Ángel, Polet y Derek. Sin embargo, pueden ustedes apreciar ya en el conteo final, tenemos tres estrellitas con Ángel, cuatro estrellitas con Alondra, empatada en cuatro estrellitas con Derek, pero tenemos claramente una ganadora, cinco estrellitas. Polet, Vidas Exageradas de José Manuel Fajardo. Esperamos que lo disfrutes, esperamos que nos lo prestes. <laughs> es lo que iba a decir, ¿no? Sí, esperamos que nos lo prestes, esperamos que lo disfrutes, esperemos que. No sé si, si no lo lee, como lo disfruta, verdad? Esperemos que. Estaría después interesante hacer una mesa redonda, no un debate, ¿no? una mesa redonda sobre las historias de estos personajes que tienen unas vidas exageradas, pues no sé, terribles, tormentosas, románticas, apasionadas y que conozcamos. Bueno, Polet, posa por favor para la cámara para agradecer a la Secretaría de la Cultura de la Ciudad de México por este premio, que seguramente la señorita lo va a aprovechar. Pero yo creo que todos lo vamos a disfrutar. Muchas gracias, mi nombre es Alberto Abrego. Esta es una producción de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas de Media, a cargo del licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés. Hasta la próxima.